Hola, ¿qué tal amigos? Ya aquí Juan 31 les saluda. En esta ocasión les traigo mi nuevo DVD de Black Tavern, La Taberna Negra de 1972. ¿Qué tiene este especial este DVD? Bueno, es una de los inicios de Jackie Chan. Es una película donde Jackie Chan sale de extra, señores. Aquí es extra Jackie Chan. Este DVD es gracias a mi amigo Nelson Bato TV, que me lo ha conseguido y yo lo he editado. Ojo, venía en ruso, bueno, editado por ese aspecto. Ya le devolví los botones correspondientes, no hay subtítulos ni en castellano, o sea, audio ni en castellano, ni en inglés, ni otro idioma más que en mandarín. Le he puesto subtítulos, poco más de lo que tienen, hasta en castellano, para poder que sea legible. Le mejoré algo el color y bueno, este es el resultado, señores. Pin Chakpers. Están las escenas, tiene solo esto, dos escenitas tiene, está sincronizadito. El especial Features tiene trailers, Ley de Ermitán, como pueden ver, solo rapidito para evitar este copyright. Con Chen Pei Pei. Otro, La Taberna Negra de Black Summer, Jackie Chan 31, editado por Jackie Juan 31. Clásicos de Oriente. La luchadora manca. Aquí también sale Jackie Chan, Ambush, La Emboscada. También sale Jackie Chan en esta película. Muy pronto les voy a enseñar. Cuando ya tenga esta película, ahí les enseñaré dónde sale Jackie Chan. Ambush, Emboscada. Otro clásico. Metemos. Información de la película. Esta es galería de fotos. Es bonito. Quisiera poder desarmarlo y ponerle sonido, todo, pero si lo hago, lo daño. Entonces mejor vale dejarlo original. Póster, este es el póster original de la película. Producción de notas. ¿Sí ven? Biografías. Aquí están en chino, tanto como acá. Tres nombres. ¿Sí ven? Todo en chino acá. Cambia el menú a letras chinas. Director. Como pueden ver, lo mismo que está aquí está acá, solo que aquí cambia el menú todo a letras chinas. Eso es todo. Trailers.
Bueno, ya vimos los trailers, la información de la película. Volvamos a los Jasper. Main menú. Subtítulos. Subtítulos originales. Chino tradicional e inglés, nada más. Esto es lo original que trae. Le habían puesto ruso, ni sé qué idioma más. Bueno, yo le cambié. Igual también yo le voy a poner otro idioma, pero lo que pasa es que yo le dejo los botones originales y le busco los subtítulos que corresponden. Yo no le quito ni le cambio. Le agrego que es muy diferente. Miren, les voy a mostrar la película un ratito. Dejen que pase el intro. Van a ver que tiene una pista en chino, de audio en chino, y subtítulos le puse chino inglés como tiene el subtítulo normal, ya chino inglés, y yo le aumenté el español, como le dije. Yo le dejo original, yo no le cambio aquí nada. Más bien le habían puesto ruso, le habían puesto otra cosa. Yo le devuelvo el subtítulo original y le agrego aparte el subtítulo que yo le quiero poner. En este caso es el español. Mira, si ven, le pongo subtítulos en español y la película ahí corre. Le mejoro un poquito la imagen. Ah, les cuento que aquí sale Jackie Chan bastantes veces, pero como es difícil buscarlo, bueno, sale por el minuto 46 por ahí. Aprovechado y agradezco antemano al amigo que publicó las escenas en un canal amigo, y les voy a mostrar el video donde él hace las tomas exactamente y hace con cámara lenta para que lo identifiquen a Jackie Chan. Bueno, vámonos al menú de nuevo. Como podrán ver, bueno, voy a hacer pausa y en este momento les voy a mostrar las escenas del video de Jackie Chan, donde sale Jackie Chan en todas las tomas en esta película. Como se podrán dar cuenta, quizá en esta escena salen el tiempo para buscarlo en la película. Miren, ahí está Jackie. Me tomo la libertad de enseñarles completo para que puedan identificar las tomas. Esto dura como 2 minutos. 3 minutos dura. Les voy a enseñar todo. 46:20. Ahí está el tiempo. Toma, fileteado. Ahí está Jackie. Las escenas de lucha. Los que conocen, ese es Marx. Los que conocen los movimientos de Jackie se darán cuenta de la forma de pararse y todo eso. Ya, por ejemplo, en este caso uno ya está entrenado, lo sigue tanto tiempo y ya uno ya sabe el lenguaje corporal de él. Miren. ¿Sí ven? Los minutos. Aquí viene otra escena. En el minuto 50:20. Pueden verificar en la película cuando la consigan. Y se darán cuenta a qué me refiero, que está ahí. Y esto debí también haber hecho con la anterior que mostré, que se llama el de Brutal Boxer, el boxeador brutal, o Blue Fingers, dedos sangrientos. Atrás está Jackie. Marx está aquí y Jackie es el que está acá. Marx. Otra escena. Ahí
Ahí está, ahí lo matan. Como ven, esa es la escena. Bueno, amigos, ya vieron la escena donde salen con los tiempos, donde sale Jackie Chan en esta película. Como verán, vuelvo y les repito, yo sigo la filmografía completa. Así salga medio segundo, tiene crédito por algo, pues por eso mi canal se llama Jackie Juan 31. Entonces, espero les haya gustado el DVD. Está muy bonito, está sencillo, pero bien elegante. Bueno, queridos amigos, Jackie Juan 31 se despide de ustedes. Bye bye. No se olviden, por favor, dedito arriba, compartan el video. Gracias.